residente en el sector Villaverde en esta ciudad de San Francisco de Macorís, lamentaron la situación que viven ante la falta de servicio de energía eléctrica en la zona. Tenemos ya aproximadamente de como 6 semanas en las condiciones que ellos siempre se la llevan, la energía eléctrica. Entonces queremos que ellos puedan resolver con este inconveniente, porque hasta el momento estamos sin luz. ¿Qué calle es esta? Esta es la calle O de Villaverde, parte alta de los Chiripos, entre los Chiripos. Entonces nuestra denuncia es a Ede Norte para que ellos puedan resolver con este inconveniente, que según ellos nos dicen que es la cajita que está allá arriba que tienen el inconveniente. Y hasta ahora, cuando ellos ponen la luz, no se presenta, nadie se presenta al lugar para resolver el problema. Si no la pagaran, no tuviéramos eso, la habían estado cortada. Y no reclamamos nadie. Yo no reclamo y no la pago, pero como se paga hay que reclamarla. Porque uno está pagando por un servicio que no se está consumiendo. Las facturas elevadas sin recibir el servicio correspondiente y en horas prudentes, por lo que reiteran el llamado a Edenorte. Lo mismo que ellos dicen, que ellos no han hecho nada. Ellos no han hecho nada de que se puso eso. Aquí no ha llegado luz. Aquí no hay luz. Y nada más este sector de aquí arriba. Todos los fines. De ahí para allá, todo el mundo tiene luz. Aquí nosotros no tenemos luz. Entonces estamos pagando la luz. ¿Cuál es el problema? NTN, Arismendi la Antigua.